la Fuerza Aérea del Perú continúa con su preparación en temas de desastres naturales. La preocupación de preparar a nuestro personal es necesaria. El inminente fenómeno del Niño hace que el interés crezca. Próximamente, este suceso podría ser tan feroz como el de los años 80. Gracias a la organización de la compañía DHL y en coordinación con el Instituto de Defensa Civil y la Fuerza Aérea del Perú, hemos organizado este seminario, este curso, taller para ayuda humanitaria. Es por eso que el Comando de Operaciones logra contactar al Disaster Response Team, o Equipo de Respuesta en Desastres, efectivos de la compañía DHL de todo el mundo, el cual tiene como misión preparar e informar al personal de aeropuertos en toda América Latina como prioridad. Los voluntarios del Equipo de Respuesta a Desastres, DRT por sus siglas en inglés, su función, primeramente, es una función totalmente voluntaria. Y lo bueno de esto es que se multiplicó en todas partes del mundo donde estamos nosotros presentes. Tal es así que tenemos equipos en América, en Asia, en Europa. El DRT está enfocado a lo que es el manejo de la ayuda humanitaria en aeropuertos, que es donde normalmente se crea el congestionamiento de la ayuda humanitaria, ¿verdad? Entonces, nosotros con la experiencia que tenemos del manejo de aeropuertos, porque la mayoría de los que estamos aquí tenemos experiencia en aeropuertos. Este curso de 3 días, llevado en la base aérea de Las Palmas, no solo disponía que los participantes reciban charlas teóricas y actividades prácticas. Desde el primer día estuvieron internados en las instalaciones de la Escuela de Oficiales. Bueno, empezamos el día viernes con el internamiento, hacemos el lanzamiento del programa, enseñamos las bases, cómo está formado un equipo de respuesta a desastres, los roles y responsabilidades, cómo formar almacenes en emergencia, los pasos básicos, temas de carga y descarga de aeronaves en forma manual, operación de montacargas, inventario general, también algo de primeros auxilios y después las formas en que nosotros podemos hacer llegar la ayuda. Este curso, no solo importante para nuestro personal militar, tiene la misión de ramificar la información en las diferentes salas aéreas. También estuvieron presentes algunos efectivos de INDECI y trabajadores de diferentes aerolíneas. Claro, la idea es poder expandir los conocimientos hacia las unidades a las cuales pertenecemos y así poder dar a conocer lo que hemos aprendido en este curso, ¿no? Es importante tener los conocimientos de diferentes instructores de nacionalidades distintas, porque la realidad que viven cada uno de ellos es distinta a la nuestra. Bueno, yo soy parte de DHL Global Forwarding. Hace ya unas semanas nos inscribimos para ser parte de este curso y poder capacitarnos para poder brindar ayuda necesaria cuando ocurra algún tipo de emergencia o desastre, ¿no? Los participantes quedaron no solo satisfechos con lo teórico. El último día, el plato fuerte del curso fue trabajar con un helicóptero designado por el Grupo Aéreo número 3 para estas operaciones. ¿Qué te pareció el trabajo con la aeronave? Bueno, es un super helicóptero, una nave muy grande. El MI-17 es para nosotros el helicóptero perfecto para ese tipo de operaciones, ¿no? Porque permite llevar gran cantidad de ayuda humanitaria en estas bolsas especiales por su capacidad de poder levantar hasta 4 toneladas, 5 toneladas de carga, ¿no? Es justamente el tipo de aeronave que se ajusta a nuestra labor, porque es justamente la que nosotros necesitamos. Dentro del cronograma, el DRT tiene pensado continuar con este tipo de seminarios, especialmente para enseñar cómo preparar un speedball, que será de mucha ayuda en el caso de un desastre. El speedball que pudimos nosotros hacer eran unas bolsas donde estaban, tenían una espuma que era como una colchoneta para estas personas y estaba básicamente conformada por alimentos. Esto a su vez puede ser usado ante las familias de 4 o 5 días, que ellos podían subsistir hasta que llegue ya la ayuda de manera más integral. Este mencionado taller deja agradecidos a los participantes. Ahora difundirán todo lo aprendido en este importante seminario y detallar lo que significa pertenecer al Disaster Response Team.